comenzó el partido en el Estadio Monumental. Están jugando River y Arsenal. Gallardo, Diogo, lo marca Ríos. Arranca con mucha dinámica Morales. Lo derriba Zapata, no le puso de manera lícita al cuerpo. El mediocampista de River abrió rápido para González. Llega Diogo. Viene para Gallardo, le ganó la espalda al López. Viene el centro. La dejó Zapata para Fernández. Espera Farías. Fernández pifió. Y la va sacando desde el fondo López. Qué jugada se mandó Zapata. Primero le quitó la pelota a Morales y después llegó para acompañar y darle el pase gol a Fernández. Impresionante corrida de Zapata, que ya está esperando en el área otra vez. Gallardo para Diogo. Gallardo. Espera Luis González. Qué lindo taco para Diogo. Núñez traba. No encuentra la pelota ahora Núñez. Tiene que trabar también Ríos. Falta de Diogo, dice el asistente. Tomó de la camiseta a Ríos. Le está indicando García. ¿Qué hice yo?, le dice Diogo al asistente, a García. ¿Qué hiciste vos? Mirá, mirá, Diogo. Traba, gana, ahí toma de la camiseta a Ríos y después a Núñez, pero son movimientos imperceptibles que cobra Barrientos. El centro de Gallardo, la jugada quizás podía pedir un pase rasante para Farías. Qué bien la baja Zapata y después Fernández. En realidad no es que le pifia, sino que desde el piso le tocan la pelota y por eso no puede rematar. Había sido excelente la jugada defensiva de Zapata, que terminó colaborando en ataque. Termina generando una ráfaga de viento Fernández, pero no tuvo él la culpa. Fue de Castiglione que se la sacó del buche. Gallardo. Marca Recia de Emerado, pero limpia, dice el árbitro. Río tocándola para Morales, solo Calderón y lo tiene. Viene Calderón, es zurdo Calderón. Se tiene que acomodar. ¡Calderón! ¡Sufre River! Terrible remate de José Luis Calderón. Sabio Calderón, porque el último defensor de River intentaba tirar el fuera de juego. ¿Y qué hizo Calderón? Ahí se frena, se queda quieto. Después se acomoda, no tenía opción de pase. Todos bloquearon el remate, que terminó yéndose muy cerquita del poste de la mano izquierda de Franco Costanzo. A la espalda de Federico Domínguez, en posición de extremo derecho, recibe Calderón, que después corta camino y le pega rápidamente al arco. Doble enojo en el banco de River, para sus defensores por perderlo de vista a Calderón, y para el asistente Darío García, porque entendían que estaba en posición adelantada. El toque atrás de Calderón para Castiglione, apura Farías. Va controlando todo Federico Domínguez con Franco Costanzo. Pero el mérito de Calderón es haberle hecho difícil la tarea al asistente, porque no picó, haciendo, si hubo fuera de juego, mucho menos evidente el offside. Luis González, mientras vemos los lindos botines de Costanzo. Esmerado, Núñez, escapa de Gallardo. Kirsich, Castiglione, Brau, espera Zapata. Largo envío de Brau, Calderón la quiere aguantar, se anticipa muy bien Tuzio. Avanza Eduardo Tuzio, un poco desarmado, fue para el frente. Cae ahora Farías, no hay falta. Farías cae nuevamente, sigue sin existir falta para el árbitro Jiménez. Ríos, toca Ríos para Manara. Cambio de frente ya. Morales ya mismo entonces, ha pedido para Núñez. Gallardo desde atrás quita Esmerado, se viene Núñez, Ríos, otra vez Esmerado, espera para el gol Manara en el área como centro atacante, también Calderón, claro, centro de Esmerado, un desvío y es pelota de River para la contra, Mascherano. Diogo aprendió la lección de aquel centro de Grupo 10, esta vez no dejó que Esmerado lo tirara. También ya lo ha retado a Meli en una acción anterior en este partido. Gallardo, viene llegando Zapata, libre Domínguez, para terminar la jugada Farías, Fernández al arco, línea, atento y seguro el arquero, la mandó al córner. Ese es el lugar de Gata Fernández, posición 9-11, atacando sobre la pierna izquierda de Brau y la derecha de Castiglione, escapándole a los mediocampistas y a los centrales Fernández. Esta vez subió a Meli a buscar el golpe de cabeza. Está Domínguez también para peinarla. El centro, arriba Limia. Responde otra vez muy bien el arquero de Arsenal. Rápida salida y con precisión para Javier Morales. Kirsi. Lo apretaron. La mandó afuera Meli, lateral para Arsenal. ¿Qué dice Astrada antes esto? Fernández
recibe con espacios para pensar, decidir y ejecutar sobre Castiglione. Es el remate que no pica antes y línea desactiva muy bien. Es mirado, sale Tuzio otra vez regalando el balón. Es mirado. Por aquí está Kirsig, presionado por Gastón Fernández, regaló el balón Mascherano. Viene Gallardo, pica Faría, Fernández, llega Luis González, va River por el primero otra vez, Luis González al arco. ¡Oh! ¡Espectacular! Los dos, Lucho González y Limia por su atajadón. Pero fue muy bueno lo de Gastón Fernández, primero presionado sobre Kirsig y logrando la recuperación de pelota para River, y después habilitando a Fernández, a Lucho González. Formidable respuesta de Limia. El córner lo va a patear Gallardo. Está Domínguez, está Ameli. ¡Domínguez, gol! ¡Gol! ¡De River! La peinó Federico Domínguez. River arriba, River 1, Arsenal 0. Y le pagó con la misma moneda. Le dio de probar su propia medicina River Arsenal. El especialista en pelota parada sufre la misma fórmula. El centro va al vértice del área chica. En plena carrera cabecea en contra anticipo Federico Domínguez, que le gana su duelo personal a Víctor López. Toma mitad de camino a Limia, que estaba buscando su lugar para descolgar el centro. Y nada puede hacer. Rexona. Segundo gol de Federico Domínguez en 4 partidos en este torneo y es el primer gol de cabeza que recibe Arsenal. Escapa de la marca de Ríos, se viene Luis González. Gastón Fernández, Faría, rebote, Fernández. Otro susto para Arsenal, córner. Ha jugado bien Fernández, el mejor delantero de River. En todas las jugadas peligrosas para Arsenal está la gata Fernández. Gallardo en el córner. Esta es la jugada por el centro. Los rebotes van favoreciendo a River y Fernández, que la había empezado, la termina con ese toquecito que se desvió. Centro de Gallardo. Otra vez Domínguez, un rebote. ¿Quién lo sacó? Manara. Casi gol de River. La busca Diogo. Mucha gente en el área de chica, qué bien Gallardo, ¿dónde pone esa pelota? En la zona caliente, se encienden las alarmas, otra vez línea en mitad de camino. Y Manara evitó el segundo de River con la misma fórmula que el primero, buscando a Federico Domínguez y a Farías, que no la pudo rematar de primera. Se la llevó por delante, permitiendo la reacción de Manara. Largo envío y preciso para Federico Domínguez. Lo espera Manara, el toque corto para Zapata, levanta para Gastón Fernández. No puede llegar al cierre Brau. Gastón Fernández que encara, se va Gastón Fernández, está para Gallardo, ahí está, ¡golazo! ¡Golazo! De River, del muñeco de Marcelo Gallardo, un desborde precioso de Gastón Fernández. Gana River, amplía la diferencia. River 2, Arsenal 0, Marcelo Gallardo. Y estaba jugando bien Gata Fernández. En esa posición 9-11, indescifrable para Brau y Castiglione. Ataca Fernández, le encuentra el punto débil a Brau. Y cuando sale Castiglione, se abre el espacio. Así se da el centro de la muerte, el centro atrás, para que reciba Gallardo, lejos de Esmerado y de Kirsig, como tercer delantero. Después Gallardo controla muy bien y define mejor pleno empeine. El secreto de la definición de Gallardo está en ese control, porque la pelota le queda justita para pegar la media altura. Autor intelectual Fernández, autor material Gallardo, golazo de River. ¡Momento Rexona! Quita Tuzio, Kirsig se quedó pidiendo falta de Zapata. Gastón Fernández,
Lo apretaron a Fernández y se viene Ríos. El pase de profundidad para Manara. ¡Costanzo! Buena intervención del arquero de River. Buen pase de Ríos a la espalda de Federico Domínguez. Por aquí aparece Manara, que termina la jugada de primera. No había opción de pase en el área. Recién detrás de todos aparece Calderón. Buena idea y buena ejecución de Manara, bien Costanzo. Gallardo insiste por este. Con Zapata, Faría que llega, viene el centro para el Tecla, que no pudo. Núñez, Gallardo. ¡A colocar! Gallardo le dice bien, chapa bien a Zapata. Manara, también la que está solo Calderón. Manara prefiere a Ríos, Ríos la regala. Tuzio, lindo centro para Farías por arriba y es gol. Y va Farías, se esquivó el arquero, tiró, tapó López. Y es pelota de línea, casi. El tercero para River. Otra vez para Gallardo. Lo marca Girsi. Lucho González. San Gallardo. Amagando Gallardo. Escapa el muñeco. Sensacional falta. Ah. Falta de Núñez. Fue o de López. De López, el número 6, que también me la tarjeta amarilla. Ahora son 3 los amonestados en Arsenal. Y me parece también que una ovación como la que va a recibir Gallardo no se le niega a un crack que fue la figura de la cancha. Así que banda de sonido, por favor, aplausos. Luis González. Se manda Diogo. Corre Mascherano como win. Mascherano seguido hasta el fondo. Falta. Y lo van a echar. López, ¿eh? Lo van a expulsar a Núñez. Por doble amonestación. Con 10 jugadores, Arsenal. Víctor López, ¿no? Exactamente, Víctor López, el número 6. San. Disputa el balón con Castiglione. Se va San. Gol del Tecla, gol de Farías. Ahí está, Farías abrió un poco. Esquiva la presencia de Línea, centro. Y está San. Farías vuelve a enganchar. Lo traban. Y Línea consigue el balón. El secreto de la jugada está en el control de la pelota. Como aquel gol de Gallardo, no la controló bien Farías y después todo terminó siendo un suplicio para el delantero de River. Se terminó el partido en el Monumental. Ganó River 2-0 Arsenal. Domínguez de cabeza y Gallardo correcto. Arbitraje de Jiménez. Marcelo Gallardo fue la figura. Para Banco Francés Adelante es ofrecerte un préstamo personal de 4 sueldos, con tasa fija en pesos y hasta 48 cuotas para pagarlo. BBVA Banco Francés. Adelante. Fue un triunfo importante porque veníamos una derrota quizás no merecida, pero bueno, siempre hay que levantar y hoy lo pudimos hacer. En el primer tiempo tuve la posibilidad de desequilibrar, de marcar la diferencia y después en el segundo tiempo supimos manejar el partido. Y era importante no impacientarse, seguir, o sea, si no encontrábamos los espacios, tratar de seguir jugando hasta que lo empezábamos a abrir. Nosotros pensamos en que tenemos que seguir ganando y seguir sumando puntos. Creo que a la larga, bueno, será el mejor el que se quede con el campeonato, ¿no?